El Valle de las Lanzas. El Valle de las Lanzas. El Valle de las Lanzas. Y esas aguiluchos de esos ritmos solo tratan, pero reza la rima que ya empieza la corbata. Estructuras de mierda que no tienes identidad, y por eso tú no puedes sacar una Beustata. Ah, muy bueno, este hombre es muy inteligente. La verdad mete mucho contenido y se mueve las mentes. Pero de verdad que no es tan extraño, si yo tengo pruebas de que soy libre, porque todavía no han resuelto lo del caño. Claro, lo del caño y no es tan reales. Después acá no sacas colmenares. Colmenares porque me equivoqué y es el soporte. Pero tranquilo que a la ley yo le pongo el orden. Ah, ¿tú pones el orden con qué? Explícamelo, parcero. Haces así, como que palabras de ideología son cateno. El problema es que yo sí soy bueno y soy más pleno. Recuerda que la medicina colombiana no es tan bacana porque todo se mueve con dinero. Claro, con dinero de verdad es lo que tengo, porque eres la justicia, ahorita solo estás ciego. Te vienes acá a hacerte malo y presumido, no te hagas las víctimas, que te tire un cocodrilo. Ah, si ven, el populismo del señor de contenido, de argumentos. El problema es que no ha resuelto nada, está perdido. El problema es que queda en el olvido, porque todo lo que comenta no argumenta, porque su testificado no es inválido. Ay, pero ¿qué dijiste? Y te equivocaste. Yo soy Pinzón y como siempre, mano, la cagaste. No insistas en la pista, que de verdad soy artista. Y si hablamos de series, acá tú eres rey, yo soy el mentalista. Oye, escuchen la temática, pónganla en práctica. Es algo bueno cuando se delata con todas tus temáticas. El hombre se justifica como si fuera un acusado y le da lata. El problema es que cuando pierdes, ahí sí pones fe de ratas. Fe de ratas, pero de verdad que bien a luz. No hables de mi sufa porque aquí yo soy la luz. No entendiste que yo voy solo a acecho. No entiendes mi temática, por eso la derrota vas derecho. Oye, que voy derecho y se puede entender. Una cosa es sentarme, acusarme también, ponerme a llorar y ver todas las vainas que ustedes no pueden comprender, porque ustedes están detrás ahí sentados con un caso que todavía no pueden resolver. ¡Tiempo! ¡Lanza! Aprendo siempre, te pones agresivo, hay decisiones. El problema es lo que pasa cuando no hay buenas improvisaciones. Todo el mundo captó las lecciones. El hombre no sabe acusados ni de temas jurídicos, pero que sí que sabe de canciones. Claro, de canciones lo que dices está ruin. Yo te quito la libertad y te la doy, a ti te dice Santrich. Pero de verdad ni siquiera tú entiendes mis lecciones. Eres como un Uribe, estás libre con 260 investigaciones. Creo que sí, todo es relativo. El problema es que el caso se adjunta porque todo está comprimido. Y en el olvido no estarás, a pesar de que estés perdido. No eres Uribe, pero si te digo que tú ganas, en realidad es un falso positivo. Ay, pero de verdad vienes sin salida. Y en serio que la gritan si es de todas la rima más repetida. Yo hablé de la temática, no lo entendiste, atontado. ¿Acaso te hablo de la obra en América o que esto es caso cerrado? Eso es lo que pasa, él considera que acá genera un desequilibrio. Cristal muy bueno como la pala, sin alto calibre. Cada vez que este MC considera que tiene el desequilibrio, pero él dice que está mal, pero no, yo soy libre. Yo soy libre solo para ser sincero. Ahorita yo le gano a este que es por diosero. Si yo soy Uribe, tú serías Duque, parcero. Porque yo acá soy el que marco las lecciones, yo soy el titiritero. Bien, eres el titiritero, que es pleno. La verdad que le metiste full bacano, nada de relleno. Lo bueno es que este hombre es tan pleno que dice que yo soy por diosero, pero por diosero ocasionalmente inteligente y bueno. Ser inteligente y bueno de verdad ya no me drena, pero tú tranquilo hermano que yo tengo suerte. Ahorita tú hablas de Dios y la realidad. Yo me siento comodín, tú eres un comodín. Yo tengo suerte y su eternidad. Te falta calidad. No sé si más ponche, más habilidad, más relatividad. El problema es que te gusta hablar de espacio, de longevidad, de antigüedad, de todas esas cosas que al final no respuestas. Ya, párale ya. Sí, hablamos de Einstein y solo lo que ha pasado. Es que esto es igual a MC al cuadrado. Entonces lo que dice, entonces es que Ruin. Él habla de Einstein, pero no conoció nunca a Mileva Marín. ¡Tiempo! ¡Pasa Pinzón!